¿cómo están? Yo soy Uriel. Y yo soy Seal. Y sean bienvenidos a un video que va a estar brutal. ¡Oh, my God! Amigos, estoy muy nervioso porque este video puede terminar o muy bien o muy mal. Yo creo que nos vamos a pelear. Yo creo que nos podemos separar, tal vez. Sí, ya llegó el momento de separarnos. ¡Ya llegó el momento! Amigos, nos metimos en las profundidades del internet y encontramos una máquina increíble. Esta máquina la usan los mismísimos agentes del FBI para encontrar ladrones, mentirosos y estafadores de todo el mundo mundial. Y es ni más ni menos que esta máquina que tenemos por aquí que te da toques si no dices la verdad. Y si dices la verdad, pues no te pasa nada. Y te puedes ir al cielo por no mentirle a Diosito. Exactamente. Y sin más por el momento, que comience este video. Ok, amigos, vamos a empezar con esto. ¿Tú vas a empezar primero? ¿Por qué yo? Porque siento que tú eres más mentiroso. Yo, claro que no. 100%. La persona más mentirosa del planeta es Uriel. No, yo soy hábil para escaparme de las cosas malas que me pone la vida y se me ocurren historias fantasiosas para salirme con la mía. Es el sinónimo para mentiroso. No, eso es diferente. Oye, Uriel, pero me están sudando las manos. No me voy a electrocutar demasiado. No sé, ojalá que sí. ¡Qué poca! Pues eso nos va a dar más diversión. ¿Quién crees que es más guapo de los dos? Yo. ¿Cómo? ¿No me electrocutó? Yo estoy más facherito que tú, o sea... ¡Ah, que te facherito! Nosotros tenemos lo nuestro. ¿Alguna vez te he caído mal? Sí. No tienes que ponerlo, estoy diciendo la verdad. No siempre despertamos de buenas. Tú tienes días malos también, como todos. A lo mejor estoy bluffeando y estoy mintiendo. Dije la verdad. ¡Te he caído mal! No, dije mentira. Ah, no, sí, dije la verdad. No, sí, si hubiera dicho mentira te da toques. ¿Has pensado en dejar el canal? No. Yo creo que en algún momento me vas a traicionar. No, jamás. Toques. ¿Ya viste? ¿Te dijiste la verdad? Pues claro. ¡Ay, qué chafa! Yo quiero que mientas. ¿Te gusta cómo me he visto? Sí. Creo que tienes mucho estilo. A ver. ¡Ay! Esto se puso más intenso. ¿Por qué suena así? No sé. Ay, siento que me va a dar toques. Pero sí me gusta, te lo juro. Sí me gusta. Esa es la... ¡Ay! ¡Ah! ¡Me dio toques! ¿Por qué no te gusta cómo me he visto? No, ya no quiero este canal. ¡No! Sí me gusta cómo te viste, tienes mucho estilo. La máquina dijo otra cosa. ¿Sentí dolor hasta acá? Eso es por ser mentiroso. ¿Crees que estarías mejor creando contenido solo? No. No me mientas, perro. ¿Ora? ¿Qué fue eso? No sé. Está como que abduciendo a un alien. ¿Qué fue eso? ¿Que no? ¿Te gustaría que yo fuera de tu estatura? No, creo que todos los humanos somos bellos tal y como somos. Por favor, no me electrocutes. No me electrocutes, por favor, estoy diciendo la verdad. Te lo juro que eres bello y hermoso tal y como eres, Blackies. No tienes que cambiar, porque las personas somos preciosas todos en este universo. Y no estoy mintiendo, yo lo sé que no. No. ¿Ya viste? Ay, sirvió toda mi letanía que me eché. ¿Me has mentido alguna vez? Sí. ¿Por qué lo dijiste tan seguro? Ándale, perro. Estás hablando de la música que da toques. No. Yo sé que estás mintiendo. No. Ah, bueno, no. Más bien... ¿Sí quiero que mientas o no? ¡Ay! 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 ¡Ya ves! ¡No me has mentido! ¡No me he mentido! ¡Cállese! ¡Eso va a ¿por qué no sirvió? Me va a dar un infarto. Te dije que da toques hasta el corazón. Mi cara se me está entumiendo. ¿Te gusta mi colección de muñecas? Sí, es muy cool. ¡No! ¡No te gusta! ¡La música! ¡No te gusta! ¡No! ¡No! ¿Por qué está sonando esa música? ¡Ay! ¡No te gusta! ¡Sí me gusta! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que sí! ¿Te has visto con alguien en secreto y no me has dicho? No, jamás. No lo sé, a veces siento que te vas muy misterioso a la calle. ¿Por qué no? Me voy a comprar cochinadas a la tienda. Ok. ¿Te gusta cómo canto? Sí, creo que tienes mucho talento. Algún día sacaremos canciones y conocerá a todo el mundo ese talento. ¿No te gusta cómo canto? Sí me gusta, sí me gusta. Sí me gusta. Sí me gusta. ¿Cómo estuviste diciéndole a tu mente que se convenciera que sí te gusta? ¡Sí me gusta! ¿Te has molestado por alguna broma de todas las que te he hecho? Supongo que sí. Pues qué chillón, porque tú también las haces. Pues yo creo que sí. ¿Por qué tú suenas raro? ¿Eres no alguien sé, tú? Sí, yo creo que sí. Como que te estás formatando bien cañón. Te bugueas así. ¿Qué te ocurre? Y así vas a dar 1000 horas. ¡Ay! ¿Tanto parece? ¿Esta semana me has mentido? ¿No? A ver. No, ya te dije que yo no miento. Todos son. Ahí está. Cuestiones de la vida. Que si se embarca esto, tal vez no me gustó el sabor de paleta que me. ¡Ah! ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes, mando? ¡No! ¡No, pero no te ve! ¿Por qué me mientes? Es que no me gustaron los tacos que me invitaste. Pero yo dije que sí porque ya habías usado tus pesitos. Esa fue una pequeña mentira piadosa. No te vuelvo a invitar nada. ¿Te gusta que vivamos juntos? Claro. Lo dijiste ser convencido, todo claro falso. Que sí. Claro. No, díselo sí a tu cara. Claro. ¿Exageras? Ya no, siento bien feo. Yo siento bien feo. Oye, ¿por qué? ¿Qué? Ya se me olvidó la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta vivir conmigo? Ay, porque
porque a veces me desesperas. Soy castrante a veces. Sí, sí, ay, a veces castrante. Llévenselo un rato. ¿Y en verdad te dan risa todos mis chistes? Sí, eres simpático. No, la música. Te lo juro que eres, eres simpático. No. Eres simpático. Ya sería otra cosa que... Eres simpático, eres me simpático. Me odias. Eres simpático. ¡Me odias! Estoy haciendo mis sesiones de yoga. Y si, la verdad, ¿viste? ¿Te has enamorado de algún seguidor, seguidora, seguidore? Sí, sí, qué poca. Aprieta bien la mano, pero... Ahí está. Apriétala bien. Eso sería muy malo de que no respetas una línea divisora entre el trabajo y... Ahí está. Ah, okay. No, no hay. Lo a siento, ver, yo te lo voy lo a preguntar la misma. No, no. Tú tráete tus propias. ¿Te has enamorado de un seguidor? ¿Sabes que sí lo he enamorado, hecho? Enamorado. Sí lo he hecho. Enamorado. Los amo. Pasionalmente. Los amo a todos. ¿Me has tirado hate sin que yo me entere? No, yo no. Sí, sí. Se acaba en este momento este video. ¡No! Sí me has tirado hate. No. ¿Ya viste? Ay. Tranquilo. ¿Te arrepientes de haberme conocido? Sí. Ah, no es cierto. No. El tiburón dice algo distinto. Mira mi cara de serio. De que estoy diciendo perfectamente la verdad. Voy a ver. ¡Ah! ¡Te arrepientes de conocerme! ¡No! ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡No es cierto! A ver, espérate. Hagamos una pausa ya. ¿No te gusta cómo canto? ¿No te gusta mi estatura? ¿No te gusta cómo me visto? ¿Y me has mentido? Todo, todo eso ha salido. ¡No es cierto! ¡Esto está mintiendo! ¡Esto está mintiendo! ¡No sirve! ¡No, no te vayas! ¿Has hablado mal de mí a mis espaldas? Eso ya me la preguntaste, bestia. ¿No? ¡Claro que sí! Te dije que si me has tirado hate, me... ¡No! Si es que sí, en este momento te mando un buen de hate de nuestros seguidores a tus redes. ¿Por qué me amenazas así? ¿Por qué no se van a hablar mal de las personas? Ay, yo sí he sido bueno. Tú has sido horrible con tus respuestas. No es horrible. Cierto. Ahí está. Pongan en los comentarios, Uriel, qué horrible. ¿En verdad eres un Hufflepuff? ¡Ay, obvio! ¿Qué pregunta es esa? Claro que lo soy. Vamos a verlo. Te recuerdo que tú eres mitad Slytherin. Tal vez puedes hackear esto para que me vaya mal. Creo que no. ¿Ya viste? Ay, soy un Hufflepuff. Hasta, mira, mi color favorito es color Hufflepuff. Mi color favorito es color miados. ¿Te molesta que juegue tanto Fortnite? No, no es cierto, no me molesta. Yo sé que sí, yo sé que no mientes. Me molesta. Yo sé que no me molesta. Vas a recibir toques, vas a ver, perro. Que no. Yo tardo mucho. ¡Ah! ¡Sí te molesta! Es que a veces estoy muy solito. ¡Ay, no! ¡Qué tierno soy! ¿Crees que tus pies apestan? ¿No? Digo que sí. Claro que no. Se apestan. Huelen a flores. Huelen a podrido. Huelen a panquecito de mango. Podrido. Estoy diciendo la verdad, te lo dije. Yo soy la persona más limpia del mundo. ¿Pero entonces por qué te apestan los pies? ¡No es cierto! ¿Envidias a algún creador de contenido? Sí. La envidia es mala, flaco. ¿Por qué? Pues porque yo también quiero esas cosas que tienen. ¡Queremos nombres aquí! Les voy a decir. Es un chico que colecciona muchos muñecos y tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos muñecos. ¿Qué es lo que más envidias de mí? Que eres muy chistoso. O sea, ¿cómo me preguntas eso? Porque quiero. Ahí me está. Refiero a... ¿Qué es eso? ¿No es una pregunta de detector de mentiras? Claro que sí, porque eso es exactamente lo que envidias de mí. Ah, bueno, sí. ¿Te gustan las recetas que hago y cómo te cocino? Ya lo dudaste, sí, perro. Sí, sí me gusta. Yo sé que no te gusta. Ya tardó muchísimo. Que sí me gustan. ¡Ay! Yo debería ser un juez de Masterchef. Ni siquiera concursante, un juez. Tú eres la nueva Chef Betty. Soy la nueva Chef Betty. ¿Amas YouTube? Ay, claro, obvio, 100% sí. Vamos a ver. No hay forma de que lo... Si no, cancélelo a YouTube. Es mi amor platónico. Vamos, YouTube. Un toque. Ah. Obvio. Y última pregunta, que esta va por nuestros seguidores, que yo sé que las aman. ¿Quieres que ya se acaben las bromas en este canal? ¿No? ¿Quieres que sigan las bromas? Claro, son muy divertidas. Por favor, que sigan. Que sigan. ¡Ay! ¿Ya no va a haber bromas? Ya no va. ¿No quieres que sigan en el fondo? ¡No, sí quiero! Pues no vale lo que diga esto, sí, va a ver. Es más, el próximo video voy a hacerte una broma. Yo te voy a hacer una primera. Yo te la voy a hacer a ti y vas a sufrir. Y bueno, amigos, esperamos que les haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí, la verdad, me gustó porque pues me enteré de muchas verdades que no me esperaba. Tú me rompiste el corazón, me odias básicamente lo que me dijo la máquina. Esperen que próximamente voy a sacar mi canal yo solo. Pero bueno, amigos, recuerden que nos amamos con todo nuestro heart. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¿Has tenido tus que veres con alguien de YouTube? No. La base de datos ha sido actualizada.